Hola Spikyubers, el día de hoy estoy muy emocionado porque nos ha llegado a la tienda el GAN 14 Maglev. Esta es la última versión del cubo 3x3 de GAN, este es su flagship de este año. Y vamos a ver cuáles son las diferencias con las versiones anteriores, qué cosas nuevas trae y qué tan bueno está. Empezamos ahora. Bueno chicos, vamos a empezar con la review del GAN 14. Vamos a ver qué tal está. El 13 estuvo más o menos, el 12 fue un muy buen cubo. Esperemos que este esté más cerca del 12 que del 13. Empezando por el empaque, bueno, vemos el empaque que GAN siempre se luce. Me recuerda a estas nubes un poquito cuando salió el GAN Air, porque bueno, dice, tiene aire en el nombre, pero está interesante. Ahora GAN ya no tanto imán y le ha metido esta cosita para poder sacar el cubo fácilmente. Me parece interesante. Aquí tenemos su tarjeta de autenticidad con unos QRs para su Instagram de GAN y supongo que es su app. Y antes de pasar el cubo, vamos a ver qué es lo que traen las herramientas. Trae esta herramientita que es la que más vamos a usar, que tiene una forma curiosa, así como la de un hidrante de agua, ¿no? Tenemos el panfleto, la tarjeta de la de Cube Station de GAN. Acá está el panfleto con todas las combinaciones que podemos hacer de tensión de ajuste. Una bolsita, que es simpática, pero bueno, no es nada nuevo. Y todo el sifón, que no lo vamos a usar. Ahora me voy a quedar simplemente con los accesorios que sí vamos a mostrar en este video, que son el hidrante, así lo voy a llamar, y el panfleto. Y ahora sí, sin más, vamos a pasar de frente al cubo. El momento más esperado por todos los FQers. Este pequeño momento de mi vida se llama felicidad. Esta pequeña parte se llama felicidad. Aunque me quede sin plata. No. Vemos que en la base, ¿verdad? Hay unos accesorios extra. En la base tenemos estos imanes intercambiables para las esquinas. Se podría decir el Valcor, pero en realidad es el core magnético. Valcor solo tienen los de Moyo. Y aquí ya tenemos el cubo, chicos. El tan esperado GAN 14. Bueno, a primera vista tiene los colores clásicos de GAN. Por ahí no hay cambio. El tamaño obviamente es 5.6 porque es en 3.56. Dale. El punto de venta más importante según los de GAN de este cubo es que lo puedes ajustar, si no me equivoco, 1296 veces, pero si vamos a hacer un cálculo rápido, son 6 ajustes en los imanes, 6 ajustes de tensión, 6 ajustes de los imanes de las narices, o sea, 6 por 6 por 6 por 6, son 1296 ajustes posibles que tiene este cubo. Y la idea es encontrar, que cada uno pueda encontrar la que más le guste, ¿no? La que más le convenga según su estilo de giro y de resolución. Ahora, bueno, esto lo voy a poner un poquito de lado. Así el cubo como de caja, vamos a ver qué tal viene. Es extremadamente rápido y viene un poquito suelto. Tú no has visto nada. Qué raro que me pongo un cubo de caja, pero la sensación está normal. Vamos a anotar otro algoritmo porque siempre hago la Y. Voy a hacer una F. Ahí está. Está bien el cubo. Es súper ligero también. Vamos a probar el maglev. El core magnético también se siente bastante fuerte. A ver la capa M. Uy, una traba. Otra vez. Está mejor. Sí, está bueno el cubo. Está mejor que el 13, de hecho. Corte de esquinas. Uy. 45 grados. Suavecito. El corte reverso también está suave. Llega hasta línea con línea. Y si no cortas a tiempo, se regresa. Bastante fácil, hasta más de línea con línea, no voy a dar más locura, chicos. Y directo,
poquito más de 45. Si no se puede trabar un poco, ¿eh? Ahora vamos a pasar a las especificaciones, las cosas que se pueden ajustar, todo lo que trae Core. Empezando por el Core, vamos a ver qué le podemos cambiar. Bueno, el centro. Tenemos, ahí como pueden ver, hay tres líneas de seis números consecutivas. Cada una lo que hace es ajustar la distancia del Core, del tornillo, bueno, o del poste hacia el centro. Y lo que parece un engrane, lo que ajusta es el maglev, ¿no? La tensión del cubo, para disminuir o aumentar la velocidad dependiendo de cómo tengan el cubo. Yo lo he puesto en 3 y 5, que es la, o 6 creo que es la más alta. A ver, porque el cubo, como les dije al inicio, viene súper rápido y ahorita está un poco más controlado. Ahora vamos a pasar al segundo punto, al tercer punto que se puede ajustar. Ahora ya vimos el ajuste que hay en el centro, vamos a ver los tipos de ajuste que encontramos en las piezas en la arista y en la esquina. En la arista podemos manipular la distancia del imán que se repele hacia el core. Acá tiene tres niveles, creo, si no me equivoco. Simplemente ponemos acá la herramientita y empujamos, ¿no? Simplemente colocamos la herramienta y empujamos o regresamos. Y ahora, para las esquinas, que es un poquito más importante, también solo tenemos que poner el cubo en 45 grados y mover esta palanquita que está acá. La empujamos con la herramienta y el número más alto significa la distancia menor del imán hacia el centro, o sea, más poder. Y como les dije, también podemos cambiar los imanes de las esquinas. Acá tenemos unos palitos celestes. Estos son más débiles que los que hay en el blanco, así que si sienten los blancos muy fuertes, le ponen el azulito y ya está. Esas son, bueno, todas las combinaciones, ¿no?, que pueden darle a su cubo. Como hemos visto, son un montón. Si multiplicamos todo, da 1296. Aunque, de hecho, si sacan los imanes de las esquinas, técnicamente sería otro tipo más de combinación, así que habría que multiplicarlo por 7, lo cual nos daría 1400, creo. Igual, hay un montón de ajustes, cada uno puede buscar el que más le guste. Yo le he puesto la mayoría en los más fuertes para que el cubo esté lo más compacto posible y conciso a la hora de girar. Y bueno, una vez que ya hemos visto todo, vamos a hacer algunos solves. We'll be right back.
14 Maglev. Como han visto, me ha ido bastante normal. Es un cubo muy bueno, tiene una infinidad de posibilidades de ajustes, así que cada uno es muy probable que encuentre una que le guste más y que se ajuste a su estilo de giro. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su like, compartanlo con sus amigos que estén pensando en adquirir un cubo, muéstrenles este. Los links de compra están en la descripción y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Hola amigos, hoy en este video os voy a enseñar cómo hacer tu primera dominada.